Quizás estás viviendo un momento difícil, estás agotado, estresado, dependiente de relaciones, hay estrés crónico en tu vida, alguna adicción, algún vicio que te está convirtiendo en una persona irritable. Y eso hace que las personas con las que viven ni siquiera te aguanten. Los apegos son agotadores y son agotadores porque hipotecan la felicidad. ¿De quién o de qué cosas dependes? Sabes, este es el mejor tiempo para encontrarse con Dios. Eso comienza hoy y ahora. Es hora de recomenzar, de reiniciar, para que así no te aferres ni a nada ni a nadie. Te puedes dar la oportunidad de comenzar de nuevo. La palabra de Dios dice que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Obviamente todos tenemos días difíciles, momentos de crisis, y este puede ser uno, pero tú te puedes reinterpretar como persona. Suéltate. Deja el absurdo recuerdo. Deja ese absurdo enojo que no tiene razón de ser. Es hora de mirar qué estás cargando y de soltarlo. Es hora de encontrarte con Dios y contigo mismo. No se trata de negar los sentimientos. Se trata de asumirlos, reinterpretarlos, dialogar con ellos. Es hora de perdonar y de perdonarte. Busca el camino, busca la ruta para que mejores cada día. Busca a Dios, escúchalo. Te lo repito, Él hace de nuevo todas las cosas. Con Él, la vida es totalmente diferente. Háblale a Él, a Dios, a tu Padre, a Jesucristo, como al mejor de los amigos. Él te está esperando. Cuaresma significa comenzar de nuevo.